atraer las buenas energías también, que es una de las principales metas para mucha gente este 2021. Y por eso un spa en Colombia realiza peculiares masajes que afirman ayudan a equilibrar chakras y conseguir el éxito. Carolina Flores nos tiene más detalles. Frotando huevos de gallina sobre el cuerpo y usando su clara para estimular el colágeno, así se realiza un nuevo ritual que promete limpiar las malas energías de este 2020. Va a ser, digámoslo así, el agente o el instrumento para ayudar a limpiar el cuerpo, no solamente la parte energética, los chakras, la alineación, sino que también va a lograr hacer que el cuerpo, la piel, su humedad, todo se sienta de una forma consentida y purificada. El ritual inicia despertando los sentidos a través de la aromaterapia y sonoterapia. Más adelante, hacen un masaje relajante de pies a cabeza con aceites naturales y luego usan dos huevos de gallina, cada uno con un propósito diferente. Cuentan algunas leyendas o algunas historias que el huevo es capaz de recoger toda esa energía que recoge el cuerpo y que tiene no solamente la parte negativa, sino que también es capaz de endulzar y recobrar toda esa parte positiva que tenemos dentro de nuestra energía. El huevo que toma el paciente con la mano izquierda debe frotarse por todo el cuerpo para encapsular las malas energías. Y el otro huevo, que es sujetado durante todo el ritual en la mano derecha, se usa como un exfoliante natural junto con otros ingredientes. Luego vamos a adicionar un poco de miel para endulzar un poco el huevo y hacer con un poquito de aceite un poco de masaje. Vamos a lograr un efecto de hidratación en la piel y con esto vamos a tener no solamente luminosidad, sino la piel mucho más bonita. Una recarga energética poderosa muy necesaria en el nuevo año. Es el ritual más maravilloso que me he hecho. Me encantó el proceso del huevo para sacar todas las malas energías del 2020, para empezar súper recargados el 2021. Me sentí súper relajada y el cuerpo y la energía quedó súper positiva. La especialista recomienda, una vez finalice el ritual, ducharse preferiblemente con agua fría. Esto no solo regulará la temperatura del cuerpo, sino también la energía del ser. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo. Gracias, Carolina. Sin duda, todo está en la mente de cada uno. Siempre hay que mantener una actitud positiva, que eso ayuda, mucho.